Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Un saludo a todo el país, allí donde llega Cadena A con su señal a nivel nacional. Bueno, con piedra, papel y tinta, esta noche vamos a tratar el tema de medicamentos falsos. Y para esto hemos invitado a dos personas entendidas en la materia. Julio Pedrosa, él es asesor en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Bienvenido, muchísimas gracias por acudir a la invitación. Muy buenas noches, el placer es mío. A nombre de la Organización Panamericana de la Salud, estamos a sus órdenes para responder las preguntas. Perfecto, gracias. Y está con nosotros el doctor Javier Torres Goitia, exministro de Salud. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de partir con ustedes después de mucho tiempo. Sí, de verdad, sí. De verdad. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces de estos medicamentos falsos que generan incontables ganancias, así como muertes que no se pueden contabilizar. El tema de medicamentos falsificados fue abordado por la Asamblea Mundial de la Salud, por la OMS, ya en 1998. Desde entonces se ha hecho varios avances. Por ejemplo, en 2006 se creó el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Medicamentos. Es un grupo que constantemente está visitando países y viendo cómo salvar este tema. La Organización Mundial de la Salud ha visto también por conveniente avanzar en este tema con la intervención de la Interpol. Entonces, colabora con la Interpol directamente. ¿Cuánto daño ocasiona este delito? Comenzamos, por favor. Yo creo que es importante primero mencionar que estamos hablando no solo de medicamentos falsificados, sino también del contrabando, que en realidad es una venta y comercialización de productos que son buenos, pero que ingresan al país sin los registros apropiados y sin contribuir, ¿no? Sí. Entonces, en principio podríamos, en el caso del contrabando, mencionar que hay un daño a la economía del país y a la producción, porque ingresa productos que compiten con los productos nacionales en desventaja, ¿no? El otro elemento es el daño en la credibilidad de la población respecto a los medicamentos. Y esto se produce con los medicamentos que llamamos subestándar, es decir, que no cumplen buenas prácticas de manufactura, por lo tanto, su efectividad es menor. Y propiamente los falsificados, en los que claramente no hay ni siquiera un porcentaje menor del producto activo. Entonces yo diría que hay un daño económico y financiero al país, un daño a la credibilidad de los productos en la población y finalmente el daño en la salud misma de la población. Y no estamos hablando de resfríos comunes o diarreas comunes. Lamentablemente, los productos que se comercializan incluyen antibióticos, incluyen antidepresivos, por ejemplo, para las personas con depresión mayor, que requieren, o las personas con hipertensión severa, que requieren tomar de por vida la medicación y que pueden, al ser atraídos por estos productos que suelen ofrecerse a menor costo, pueden poner en riesgo su vida, ¿no? Y eso es, creo, el resumen de esta multiplicidad de efectos negativos de estos productos. Doctor, ¿estos medicamentos matan? ¿Pueden matar? Pero indudablemente. Suena un poco duro decir que matan, sí. Pero matan, la verdad sí. Es esa. Sobre todo porque se pierde totalmente, no solo la ética, el comportamiento profesional que cuida esto, sino la más elemental de las éticas, porque explicable que haya falsificación de marcas de ropa, de calzado, de cosméticos, en fin, de cosas donde el consumidor conoce
¿no? Si va a comprarse una camisa con una marca falsificada, puede escoger perfectamente el precio, pero en los medicamentos no. En los medicamentos es una droga que le ha recetado el médico y el paciente no sabe ni qué tiene ni para qué sirve de repente y sabe qué es eso. Y que venga un falsificador y le diga, esa que usted está buscando, aquí está, y que no sea, ya es un crimen casi. Exactamente, ¿no? Sí. Es un crimen. En materia de medicamentos, hace mucho tiempo esa actualización me parece excelente, pero ya cuando se aprobó la atención primaria en 1978, casi paralelamente, el doctor representante dijo, pues se debe acordarse más las fechas, se aprobó la lista de medicamentos esenciales en la Organización Mundial de la Salud. Y en ese entonces eran muy pocos, ¿no? Y periódicamente se va haciendo una revisión de esto y siguen siendo pocos en relación al gran comercio de ahí. Y uno se pregunta, dice, ¿por qué hay tantos si la OMS tiene una lista tan chica? Y ahí viene el comercio, porque lamentablemente los viejos tiempos donde el médico al mismo tiempo cultivaba las plantas y preparaba los medicamentos y él se hacía responsable de curar al enfermo con lo que él tenía, poco a poco ha avanzado y hay que alegrarse de que haya avanzado porque se han descubierto nuevos procedimientos, nuevos medicamentos y todo, pero paralelamente se ha comercializado. Entonces ya empezaron a tener precio, más caro, más barato, a tanto que la Organización Mundial de la Salud, más o menos en 1978, como le digo, optó por aprobar una lista de medicamentos esenciales, que ha servido de mucho, ha orientado a muchos países a tener los medicamentos que debe tener. Pero estos falsificadores le falsifican hasta eso. Exactamente. No, no tienen Exactamente. Miramiento, no, es grave. Justamente tocando este último tema que tocó el doctor Torres Goitia, me voy a referir al Internet. Porque a partir del Internet y de la venta de medicamentos por Internet, ha aparecido una lista enorme, increíblemente enorme, una gama desconcertante, podríamos decir, de estos medicamentos que uno ya no sabe. No sabe. ¿No es cierto? Mire, la lista de medicamentos esenciales a la que hacía mención el doctor Torres Goitia, que fue en la década de los 80, que a nivel mundial OMS y OPS han promovido, no pasa de los 1000 productos básicos esenciales, pero los que están en la farmacia o en el expedio puede llegar a 10.000. O sea, hay 10 veces diferentes presentaciones, marcas. Incluso originalmente los medicamentos esenciales se consideraban genéricos, pero ahora hay genéricos de marca, ¿no? Entonces hay una serie de fenómenos nuevos en los últimos años que han hecho que la OPS, por ejemplo, se haya concentrado en la última década en fortalecer las capacidades regulatorias de los países, ¿no? En algún momento ayudamos a hacer las listas de medicamentos esenciales y genéricos, pero ahora lo que buscamos es que en los países haya entidades regulatorias fuertes en medicamentos. En Bolivia esta entidad es la AGEMET, la Agencia Reguladora de Medicamentos. OPS viene apoyando a AGEMET, por ejemplo, para que certifique, al igual que otras grandes agencias como la chilena, como la cubana, como la brasilera, que ya tienen un estándar para las acciones claves de regulación. ¿Cuáles son? El supervisar las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura son estándares internacionales que quienes producen o, en el caso de nuestros países, muchas veces lo que hacen se integran los principios básicos que se importan, pero que deben hacerse en una forma técnicamente e inocuamente la producción, ¿no? Entonces, eso llamamos buenas prácticas de manufactura. A propósito de esto, y para que no se pase, hay un problema con los estándares de composición de los medicamentos.
¿Hemos llegado a algún acuerdo en este sentido? Por ejemplo, en América Latina, Bolivia está involucrado en esto. Sí, precisamente la GEMET, en este año y el anterior, se está vinculando a las redes latinoamericanas que manejan estos estándares, ¿no? En relación a la falsificación, por ejemplo, además de este grupo especial al que usted hacía mención, que es más bien de OMS, sí, de la Agencia Mundial, nosotros tenemos en Latinoamérica una red de notificación que es muy activa, ¿no? Esta red, por ejemplo, todas las semanas se identifica productos subestándar y productos falsificados en Chile que están ingresando y que pueden, a través de la identificación de los lotes, de la nomenclatura de los lotes, pueden rápidamente, y eso ha pasado con varios productos, anularse su comercialización en varios países, gracias a esta red de notificación. Bolivia está ingresando. Lo que quiero ahí mencionar es que la GEMED es una institución relativamente joven, tiene menos de 5 años, y requiere todavía fortalecer capacidades y requiere tener mejor presupuesto. Para eso nosotros estamos ayudando a GEMET, esperamos concretar en estos meses una actualización de las tarifas por el registro sanitario, ¿no? Esto va a permitir que GEMET tenga no solo mayor personal, sino que su personal esté mejor capacitado y pueda ponerse al nivel de otras agencias reguladoras, en particular para lo que llamamos la supervisión del expendio, ¿no? Para esto se requiere un ejército. Eso es lo que le quería decir. Sí. Porque, doctor Torres, la GEMET puede hacer todas las tareas bien hechas, pero necesita presupuesto y necesita personal. Claro. Y yo le añadiría una infraestructura en cada país. Porque, como él dice, es una organización nueva. Sí, aquí en Bolivia, ¿no? Claro, que, por ejemplo, en Bolivia no sé si se ha organizado algo parecido, pero necesita organizarse. O, por lo menos, que las instituciones de salud en nuestro país tengan la solidez necesaria para poder colaborar con GEMES y descubrir a tiempo estas falsificaciones. Yo me he quedado preocupado, por ejemplo, con esta sistema, con el anuncio, no sé si se concretará, de que con motivo del seguro universal se les da libertad a los municipios para que adquieran sus medicamentos. Parece muy lógico y yo soy partidario de la descentralización lo más posible para que en cada lugar respondan a sus necesidades, a la gente del pueblo mismo tengan el contacto directo con las autoridades, todo eso es bueno. Pero en materia de medicamentos es tan delicado que la adquisición, y aquí nuestro amigo de López debe saber, se han organizado incluso los países para hacer grupos de compradores, no solo para bajar el precio, que ya es importante bajar el precio, pero para mejorar la calidad, ¿no? Y en esto de la calidad hay que tener mucho cuidado, porque no es la marca y patente garantía de calidad. Hay dos clases de medicamentos en lo grande, unos los de marca y patente y otros los genéricos. En realidad son la misma cosa, pero la marca y patente es una especie de privilegio que se gana una industria, digamos, la Parker Davis, cualquiera de esos, por haber inventado un medicamento. Tiene un cierto derecho a tener patente, un monopolio, ¿no? Hasta lo que cuesta investigar, hacer pruebas. Sí. Todo lo que cuesta elaborar un medicamento es bastante alto el costo. Entonces, mientras recupere eso, los países le hacen una concesión de que tengan el monopolio de la producción y, naturalmente, con impuestos, ¿no? Y nadie puede fabricar eso. De que pasan unos 20 años, más o menos, en cada droga es distinta. Entonces ya no hay problema. Se liberan y entonces puede entrar a fabricar eso mismo, de la misma calidad, y a eso se llama genérico. Ajá. Entonces el mismo de medicamento, pero ya sin el monopolio. Sin de el, quien lo ha creado. O sea, ¿no? Sin el precio extra que tiene que pagar por el costo del medicamento.
ese hechito de que hay medicamentos de marca y patente y medicamentos genéricos da para que comerciantes inescrupulosos exploten los de marca y patente llamándolos supermedicamentos y a los genéricos degradándolos. Exactamente. Pero ahí entran estos contrabandistas y, que son pues distorsionadores. Exactamente. Tremendos. Y para eso se necesita una infraestructura administrativa muy sólida que en nuestro país no la puede tener cada municipio. Vamos a ir a un brevísimo corte y volveremos para seguir tratando este tema de la falsificación de medicamentos. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. El último informe de la calificadora de riesgo Moody's destaca el crecimiento económico de Bolivia, el impacto de la inversión pública, que es una de las más elevadas de Sudamérica, así como el nivel de las reservas internacionales que permitirían mitigar cualquier tipo de riesgo externo para la economía boliviana. La calificadora de riesgo internacional resalta el buen comportamiento económico del país, gracias a la implementación del modelo económico social comunitario productivo, que llevó a Bolivia a liderar el crecimiento económico de la región. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Escuchar para comunicar. Ministerio de Comunicación. No son cifras ni datos, es la vida de la gente. ¿Sabes qué? Me interesa mucho la psicología porque pienso que aporta, pienso que ayuda a las personas. Al principio fue bastante difícil encontrar una fuente laboral bien remunerada, digamos. Las oportunidades no eran muchas. Yo trabajo ahora en el Centro Juana Azurduy. Estoy ejecutando un programa que es de intervención con hombres que han sido denunciados por violencia contra sus parejas. El Plan Generación de Empleo para mí ha constituido en este año una experiencia nueva. Me ha ayudado mucho porque me ha dado la oportunidad de ingresar a la institución de una manera mucho más formal, la oportunidad de hacer lo que realmente yo quiero, que hasta me motiva más trabajar en estas circunstancias. Plan Generación de Empleo tiene una gran connotación social. Y es importante, ¿por qué? Porque afecta directamente de manera positiva la vida de otras personas. Permite que población a veces vulnerable, que son los jóvenes, acceda a una fuente de trabajo. Les permite planificar su vida hacia futuro y por sobre todo puedan tener la experiencia de estar involucrados en el mercado laboral. Escuchar para comunicar. Ministerio de Comunicación. Hola, soy Isabela. Joaquín. Alesa. Me llamo Kalel. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser pintora. Doctor. Bailarina profesional. Aquero. Millonario. Una bailarina que patine. Constructor. Doctora. Cuando sea grande quiero ser actriz. Piloto de avión. Cuando seas grande, ¿quieres ser como tu papá o como tu mamá? Si un niño es agredido por sus padres, no quiere parecerse a ellos. La mayoría de los niños que sufren maltrato son agredidos en sus propias casas. El maltrato infantil destruye. Destruye el alma, la autoestima y los sueños de los niños. 12 de abril, Día del Niño. Una fecha para reflexionar. Ministerio de Comunicación. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. A continuación, Telea Internacional. Entra a Facebook y encuéntranos como Cadena A, Red Nacional. Compartimos toda nuestra programación, noticias de Bolivia y el mundo, entretenimiento, farándula, vídeos virales. Síguenos dándole like a Cadena A, Red Nacional. Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Ya estamos de retorno y ahora queremos hablar
claramente sobre un tema que tiene que ver con que existan medicamentos falsificados, modificados, adulterados, y es el de los precios, precios inaccesibles para la población, para la gente que tiene que medicarse y no encuentra. Entonces, ahí vienen quienes falsifican medicamentos, le ofrecen un medicamento mucho más barato y claro, si el bolsillo no tiene, vamos a comprar el medicamento más barato. Mire, las medidas que la Organización Panamericana de la Salud recomienda para reducir el costo de los medicamentos y mejorar la calidad es hacer compras corporativas o agregadas, ¿no? Esto es algo que muchos países vienen haciendo. Es decir, países se agrupan. Se agrupan, pero al interior de los países también. Los municipios se agrupan, los departamentos, las cajas se agrupan. Ahora entiendo. Por ejemplo, porque la diferencia entre comprar 10.000 tabletas a 10 millones puede bajar el precio hasta en un 50%. Claro. Entonces, y eso impide los costos asociados a la escala. Nosotros le llamamos eso economía de escala. Uh-huh. En lugar de hacer compras, 100 compras, hacemos una sola y tenemos la ventaja que tenemos la oportunidad de garantizar la calidad de esos productos con mayor rigurosidad que haciendo 100 procesos. Ahora, esto requiere, al igual que para la supervisión o la inspección que mencionábamos en las fábricas, requiere también capacidades en los ministerios de salud, en las cajas, para hacer esas compras agregadas, ¿no? Uh-huh. OPS ha puesto a disposición del país la experiencia al respecto. Se ha hecho ya un intento con una ley que se conoce como la ley 1080, en la cual se hicieron compra ya de algunos ítems que se bajaron radicalmente los precios y se garantizó la calidad. Otro elemento que tal vez el doctor Torres Goitia también conoce, OPS desde hace más de 30 años tiene fondos rotatorios entre los países. El fondo rotatorio más usado hasta ahora es el de vacunas, ¿no? Las vacunas que se utilizan en Bolivia, en los ministerios de la región, son comprados ahora con los recursos de los países. Eso pasó con la vacuna para la gripe. Exactamente, ¿no? Esa es una vacuna relativamente nueva, pero sí, yo me estoy refiriendo a las vacunas más tradicionales del plan regular, sarampión, tos convulsiva, tuberculosis. Es OPS que la compra porque los países no pueden conseguir un precio, mejor dicho, compran a OPS, a este fondo, aportan al fondo porque consiguen las vacunas por el volumen, porque compramos millones de dosis. Claro. Cada país a veces tendría que comprar solo cientos de miles de vacunas y eso podría duplicar o triplicar el costo de la vacuna, ¿no? Eso ya se hace hace muchos años y desde hace alrededor de 7 años la OPS viene implementando lo mismo que para las vacunas, para los medicamentos. Y eso lo llamamos ahora fondo estratégico. Y no nos concentramos en todos los medicamentos, nos concentramos en aquellos que realmente son de alto costo, por ejemplo, para el cáncer, o para procedimientos como hemodiálisis, ¿no? Uh-huh. Que son insumos y productos que encarecen el acceso de la población, que puede comprarlo, pero también de que el Estado pueda proveer esos servicios de manera gratuita a la población. Eso, ¿no? Ha pasado con la diálisis, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, nosotros esperamos que en este año, a propósito del SUS, Bolivia, así como lo ha hecho Brasil, así como lo hace Argentina, lo hace Chile, se incorpore al fondo estratégico y se pueda beneficiar. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la insulina, ¿no? Uh-huh. A veces cada municipio tendría que comprar, para el caso de sus pacientes, 2 o 3 frascos. Ahí la insulina puede costar $100. Sí, cada uno. Si la compramos por miles, puede bajar a $10 el frasco de insulina. Eso es el mismo producto, ¿no? Sí. El mismo producto
Entonces, eso da la dimensión del salto que uno puede dar en el acceso, incluso para el cáncer, ¿no? Porque los medicamentos del cáncer son otros de los que suelen tener un costo alto. Muy alto. Entonces, el fondo estratégico ha nacido para eso y esperamos que en los próximos años tenga un efecto similar al fondo de vacunas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por esto. Doctor, ¿quién no va a un puestito de dulces y pregunta si no hay aspirina, si no hay algún digestivo? No sé, estamos muy acostumbrados a comprar medicamentos de esta manera, ¿no? Y a automedicarnos. La automedicación seguramente es uno de los mayores incentivos también para el comercio de los medicamentos falsos. Claro, usted está con un tema muy conflictivo porque realmente... primero, ya es una herejía que alguien, en vez de ir a la farmacia a comprarse una aspirina, vaya a los vendedores callejeros. Sí. Es decir, ya no, uno no concibe que se llegue a ese extremo, ¿no? Sí. Pero hay pues gente que dice, es más barato, aquí me van a dar más... O la accesibilidad, ¿no? Y están no tienen en cuenta puerta. Que un medicamento que simplemente esté pasado de fecha ya es inútil en el mejor de los casos, cuando no es perjudicial. Entonces, debe haber una disciplina de que las farmacias sean las únicas expendedores, aun siendo la aspirina. Uh-huh. Porque hasta la aspirina tiene indicaciones y contraindicaciones. Ya hemos visto que en los medicamentos falsos que han encontrado están justamente este tipo de medicamentos, ¿no? Hechos con estuco, claro, con lo que sea. Es muy fácil agarrar cápsulas vacías y llenarles de maicena, de harina, de cualquier cosa. Exactamente. Y pasarla por un antibiótico. Esa es una herejía. Realmente las sanciones para este tipo de... delincuencia deberían ser muy enérgicas porque es en defensa de la vida de la gente y hacer un plan de educación tremendo para que nadie vaya a comprar medicamentos no siendo en una farmacia. Por eso hay esa ley de las farmacias, cuando yo estaba en el Senado la aprobamos, que en la farmacia debe haber permanentemente un farmacéutico. Un profesional que vigile la venta, uh-huh. Porque ni en la farmacia se puede permitir que un novato, un ajeno a la profesión, maneje medicamentos y los venda. Puede ser un ayudante, pero con el farmacéutico presente. Porque, por ejemplo, eso es práctica muy, muy común. Los famosos, cuando no hay un medicamento, le dan un sustituto. Exactamente, ¿no? Sí. Ahora, eso lo puede hacer un farmacéutico responsable. Y ahora que hay tantas facilidades de comunicación, incluso llamar al médico, el producto que usted nos ha dado no tenemos. No está en el mercado. Pero hay este similar. Usted acepta y el médico acepta y ya no hay problema. Sí. Pero si no es farmacéutico, no puede darse ese lujo. Uh-huh. No debería. No debería darse. Sí. La última pregunta, antes de despedirnos, muy breve. ¿Qué se puede hacer para reconocer un medicamento falso de otro? ¿Qué medidas se pueden tomar? Quiero primero, para responder su pregunta, sí. Mencionar que es importante reconocer que la lucha contra la falsificación, el contrabando y la adulteración de medicamentos es una lucha multisectorial, ¿no? No es una lucha que solo se puede hacer desde el Ministerio de Salud o desde la GEMET. La responsabilidad de la Policía Nacional, de aduanas, para el caso del contrabando es fundamental, ¿no? Perfecto. Y aun cuando son múltiples productos los que están involucrados en el contrabando, suele suceder que los grandes contrabandistas incorporan y mezclan incluso ya no solo los insumos para los medicamentos, sino ropa con medicamentos, con electrodomésticos. Entonces, yo creo que la lucha y el trabajo tiene que ser multisectorial. Tengo que despedir. Sí, la respuesta a la pregunta es que es cada vez más difícil a una persona no entrenada hacer una diferenciación. Sí. Generalmente,
el producto pierde color cuando está mal almacenado o no está preparado apropiadamente. Pierde la consistencia, ¿no? Cambia de color, pierde consistencia, es una de las de los signos más ominosos. Ajá. Pero lamentablemente la falsificación se ha sofisticado tanto que yo lo que recomendaría más bien es lo que mencionaba el doctor Torres Goitia, comprar medicamentos en farmacias. Solo en farmacias. Registradas. Bueno, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de semana con Piedra, Papel y Tinta. A continuación, TELEA Internacional.